Los mil relatos de los grandes. Ellos te cuentan su vida, nosotros simplemente los aplaudimos. ¿Qué fue de tu vida? Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en ¿Qué fue de tu vida? Un programa que de alguna manera mueve nuestras vibras más intensas, porque la agrupación que estará hoy a través de uno de sus directores, hijo de uno de los fundadores y que dejó huella en el alma y en los corazones de muchas décadas. Hoy, en ¿Qué fue de tu vida?, presentamos a los Daltons. Pero ¿quién estará con nosotros? Se lo presentamos a continuación. ¿Quién no ha vibrado con cada uno de sus temas? Su música ha marcado a una generación. Y aunque hayan pasado los años, sus canciones siguen removiendo las fibras más sensibles de los jóvenes del ayer y los jóvenes de hoy. Si te digo Nueva Ola, seguro que a tu cabeza viene el nombre de esta gran agrupación, que nos habló del amor y acompañó los momentos más dulces de nuestras vidas. Hoy, su histórico líder, Fernando Boluarte, ya no nos acompaña, pero su legado preserva resguardando a través de su hijo, quien tomó la batuta y relanzó el grupo. Hoy, en ¿Qué fue de tu vida?, recibimos a unos grandes de la música peruana, los Daltons, que celebran sus 58 años de carrera musical. ¡Recibamos a los Daltons! ¡Fuertes palmas para ellos! Escucharon, ya saben de quién se trata, es el hijo de uno de los fundadores, quien tomó la posta hace muchos años para seguir con esta historia, con esta leyenda de los Daltons. Fernando Boluarte Jr., ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la gente que nos está escuchando. De verdad, aquí pues con los Daltons en esta segunda generación, ¿no? Y siempre con la misma calidad y el mismo estilo que caracterizó al grupo, ¿no? El legado que me dejó mi padre lo continuamos con mucho cariño y lógicamente con mucho profesionalismo. Y nosotros siempre queremos saber de aquellos que marcaron historia, porque eso fueron los Daltons. Por muchos años, por décadas, han hecho bailar, han hecho recordar buenos momentos a grandes, pequeños, adultos que siguen viviendo esta forma tan especial que tienen ustedes para hacer música. Claro, y mira, y no solamente la gente de la época, hoy en día, actualmente en nuestras presentaciones, los hijos y hasta los nietos cantan, sí, y corean nuestras canciones. Es que la música de los Daltons es una música que le canta al amor, y es una música muy simple y de verdad, y gusta mucho a todas las generaciones. Por eso decimos el grupo más querido de todos los tiempos, de verdad, porque son generaciones, claro, que nos escuchan. Pues 58 años desde, exacto, el inicio, ustedes... Y uno cuando se pone a averiguar la historia de los Daltons con César Ishikawa como vocalista, con tu padre en la batería y otros elementos destacadísimos, jóvenes universitarios en su momento, exacto, que como jugando no sabían la proyección que iban a tener. Mi tío Walter Boluarte, ajá, tremendo guitarrista, ¿no? A quien le envío un saludo si me está escuchando por ahí. De verdad, mi papá Fernando Boluarte, de verdad habían unos genios en ese tiempo, por eso el grupo llegó a destacar tanto y en tan poco tiempo... De verdad, grabaron 7 LPs en tan solo 4 años y de verdad, y movieron todo. Y hasta ahora, ya pasó 58 años, sí, y la gente sigue escuchando esta música. Y justamente vamos a celebrar nuestro aniversario, pues 58 ajá, años, ahora a fines de junio. Y te comento una primicia, ¿no? El 29 y 30 de junio celebramos nuestro aniversario, ¿sabe con quién? Con los Iracundos de Uruguay, de verdad. Otra para leyenda nosotros, de la música, sí, otra leyenda de la música latinoamericana. Exacto. Ahora, no es fácil tomar la posta de quien fue el director y por muchos años mantuvo en la palestra el nombre de los Daltons, tu padre. ¿Cómo así tú dijiste, y esto desde 2022, voy a seguir con los Daltons? Bueno, mi padre fallece en el 2020, ¿no? A consecuencia del COVID, papito Dios se lo llevó. Y me tomé un tiempo prudencial, ¿no? Dijimos, bueno, y en el 2022, que ya todo empezó a activarse nuevamente, me llaman los muchachos, pues, que habían tocado con mi papá ya por casi 35 años, uh-huh, y me dicen, Nando, a ver, ¿cómo, qué va a pasar, no? Y me dijeron así, ¿vamos a continuar o no? Si decides que no, entonces te vamos a entender, me dijeron, ¿no? Y yo le dije, bueno,
Vamos, vamos a hacerlo. A ver, no les prometí nada, porque les digo de verdad, es una nueva aventura para mí. A pesar que yo había estudiado ingeniería de sonido, claro. De joven he sido DJ, animador, maestro de ceremonias, metido, ¿no? He sido sonidista de los Daltons también muchos años. O sea, había relación ya con los Daltons. Sí, ya había una relación, pero no como músico, sino más que todo como por la parte del sonido, ¿no? Ya. Entonces decidí, bueno, vamos a hacerlo. Y lo primero que tuvimos que hacer es buscar baterista, obviamente, porque mi papá ya no estaba. Pero un año antes que fallezca, que se vaya mi papá, que parta, fallece también el último cantante, que era Quique Goya. En el 2019 falleció. Entonces había una doble tarea: buscar a la primera voz y buscar al baterista. Y no es fácil. Entonces, buscar una primera voz para los Daltons. Exacto. Hubieron varias propuestas en el tiempo ya que después que mi papá fallece. Me mandaron muchos videos, me escribían, Fernando, tómame en cuenta, ¿no? Entonces empezamos a ver, ¿no? Los videos, todo. Y bueno, y encontramos a una persona que nos pareció, pues, que encajaría bien con el estilo, con la voz de Chicago, ¿no? Y el estilo del grupo. Y esa persona, pues, Hernán de Amores, que ahorita actualmente está con nosotros, ¿no? Después de pasar un casting, obviamente. Ya. Y está con nosotros ahora cantando. Ya tiene igual un año, casi dos meses, abril, mayo, junio, creo. Un año, dos meses con nosotros desde que empezamos, desde que reactivamos el grupo, que fue el 30 de abril fue que decidimos empezar. Y está con nosotros. ¿Y para qué? Tremendo cantante. Se ha acoplado muy bien al grupo y, como siempre decimos, ¿no? Hemos formado una gran familia ahora, ¿no? De las etapas que han tenido los Daltons, a ver si nos cuentas un poco de lo que fue el inicio con Ishikawa, con tu padre, con otros integrantes también, con el hermano de Fernando. Y luego esta forma que tiene tu padre de tomar la posta y seguir, porque se habían silenciado un tanto por diversos motivos. Y ahora esta nueva etapa que comienzas tú. Claro, lo que pasa es que ellos se separan en el año 69, los Daltons. Deciden regresar en el 70. ¿Cuánto tiempo estuvieron en actividad y se separan en el 69? Cuatro años solamente. Imagínate, sí, en cuatro años cambiaron la música en el Perú totalmente, que hasta ahora se escucha. Claro. De ahí regresan en el 75 a grabar un nuevo LP que se llamó El Retorno de los Daltons. Ya, pero cual, ¿todos en general? Todos. Incluidos César Ishikawa. César Ishikawa. Yeah. Pero ya no pegó tanto. ¿Por qué? Porque aparte que se había cambiado un poco el estilo, el productor ya no era pues Enrique Lynch, el productor musical, claro, ni el señor Cabañaro, sino ya en ese LP pues lo produjo Rully Rendo, fue el productor. Entonces el estilo cambió un poquito, ¿no? Y aparte también ya ya no pegó tanto los temas, en fin, entonces ahí quedó. Y a partir de esa fecha, el único que continuó en el ambiente artístico fue mi padre, Fernando Volarte. Los demás decidieron, bueno, por trabajo, decidieron, bueno, hacer sus cosas, ¿no? Unos estudiar, terminar sus estudios. Y el único que continuó y tocó en muchísimas orquestas fue mi padre. En el 85, más o menos, cuando volvió la nueva ola, esta onda de la música retro, claro, le dicen, Fernando, ¿por qué no los buscas? Forma otra vez, porque volvió pues Pepe Chipola, Pepe Miranda, Jorge Conte, en la televisión Jimmy Santi. Mucho espacio, entonces comenzó, entonces dije, oye, los Daltons, y los Daltons fue un grupo que marcó época. Y mi padre fue a buscar a uno por uno, ¿no? Y eso me lo confirma Mario Gutiérrez, que es el bajista, que con él fue. Y lo fue a buscar, les tocó la puerta uno por uno y dijo, César, voy a formar el grupo, ¿quieres volver? Y César le dijo, no. Porque yo tengo diferentes razones. Ajá. ¿No? César Ishikawa. César Ishikawa dijo que no. Fueron donde Tito Andía y también le dijo, no, Fernando, paso, sigue tú. Fue donde Javier Román, igual, Walter Volarte también le dijo, no, primo, no. Y ninguno quiso y le dijeron, Fernando, tienes luz verde, tú continúa con el grupo. Nosotros ya, esa etapa quedó por diferentes motivos, ¿no? Que bueno, yo no lo sé exactamente, pero fueron diferentes motivos que decidieron. Y mi papá fue el que continuó con, digamos, el consentimiento de ellos y continuó con el grupo, ¿no? Entonces, hasta el año 2020 que él fallece, ¿no? A la hora que él fallece, bueno, ya yo tomé la posta, ¿no? Ahora, los tiempos, es cierto, cambiaron, son décadas que han estado en vigencia los Daltons, pero los temas que hicieron famosos los Daltons eran temas que ya existían, era una forma de matiz que le daban los Daltons, como por ejemplo el gran éxito. El último beso. El último beso, una canción en inglés y que ya sonaba, pero
los Dalton le dieron su propia personalidad y así otras tantas canciones que ya eran grabadas, pero tenían esa, a ver, ese tino de saber escoger los temas. Claro, en ese tiempo era que el 98% de las canciones de los cantantes peruanos eran temas que venían de afuera, de Estados Unidos, de Inglaterra, en fin. Y acá les ponían ya el estilo, los pasaban al español y les daban su estilo particular de cada cantante, ¿no? Ajá. Ahora, algo que pasó, hay una canción, Espérame, de los Dalton, que es de Buddy Richard. Sí. Cuando Buddy Richard la escucha acá, cantada por los Dalton, se quedó sorprendido y dijo, sí, y él dijo, no pensé que se escuchara tan bien mi canción como la han hecho los Dalton. Sí. O sea, para él le pareció increíble escucharla de esa manera y de verdad, y los felicitó a los Dalton. No, esa es una anécdota que pasó cuando él vino a Perú y escuchó el tema. Por eso digo, entonces cuando nuevamente quisieron volver, que no había esta forma de escoger las canciones que de pronto, no importa que no sean de propia autoría, pero que uno tiene el olfato para saber de que van a ser todo un éxito. ¿No había canciones? ¿Te refieres cuando ellos regresaron en el 75? Sí, sí. La verdad, ya ahí sí no podría darte esos detalles, pero me imagino que el productor musical pues no le dio a las canciones adecuadas, ¿no? Me imagino, o sea, pero de verdad no estoy muy seguro de eso, pero yo pienso que fue así. Pero ya, yo me parece también que un poquito también la voz de César también había cambiado, variado un poquito, ¿no? Y bueno, y no se escogió de repente las canciones correctas, quizás, ¿no? Sí, y no solamente eso, la elección de las canciones, la manera de cantar de César Ishikawa y la guitarra, ¿no? La batería, obviamente, algunos vientos que también ponían. Es decir, se juntaron genios para hacer la agrupación Los Daltons. ¿Cuántos de nosotros recordamos, cuántos de nosotros nos trasladamos a diferentes épocas? Yo particularmente he vivido, he crecido también con la música de Los Daltons. Recuerdo en mi Trujillo querido, me iba en una línea, creo que de la Esperanza Trujillo, toda la música era de los Dalton, de un concierto, no sé si, a ver, cuéntame eso, que en realidad estaban en vivo, pero sonaba como si hubiera gente, y César Ishikawa y su voz, ¿no? Y ahora Black is Black, y ahora y un montón de canciones. Sí, yo te cuento que ese tema pues no fue en vivo. No fue en vivo. No fue en vivo. O sea, es un LP, ¿no? Sí, es un LP que piensan pues, ¿no?, que todo fue en vivo, pero no fue en vivo. Era montado todo, ¿no? Claro. El público, todo. O sea, que no fue en vivo. Pero de verdad, mucha gente me pregunta y me dice, oye, ese tema que... No, piensa hasta ahora que fue en vivo, ¿no? Pero no, eso fue grabado. Pero fue muy bonito. O sea, casi todos los temas de los Dalton quedaron, o sea, estuvieron dentro de... digamos, de los éxitos de las radios. Ajá. Cuando ellos sacaron el primer LP, de 12 temas, 10 estaban en radio. Y cuando sacaron el segundo, en el cual está El Último Beso, que ahí viene El Último Beso, 12 temas, los 12 temas estuvieron en primeros puestos en las radios de la época. Claro. Y es por eso que ese LP es considerado por la crítica musical como el mejor LP de la nueva ola hasta ahora. Sin duda. Hasta ahorita. Y ese mismo año, gracias a ese LP, la revista Billboard los nombró como el mejor grupo musical del año. Imagínate, la revista Billboard, cuando en esos tiempos no miraban a los latinos, acá vio a los Dalton y los nombró el mejor grupo musical de ese año, el 67. Pero uno se imagina, en el 67 estaban también muy de moda los grupos mexicanos, los argentinos, y Dalton tenía... no solamente para ser famosos en el Perú, sino a nivel mundial. O sea, la proyección que tenía era increíble. Porque después que lo escuchas, después de décadas, y dices, ¿y estos eran peruanos? Porque algunos pensaban incluso que no eran peruanos. Ellos llegaron hasta Bolivia. Se escuchó la música en Bolivia. Pero me parece que de repente faltó un productor internacional que los vea y se los lleve, ¿no? Entonces, bueno, pero son cosas del destino. Pero en Perú sí, pues, dices Dalton y todo el mundo los conoce, ¿no? Claro. Ahora, y los medios de comunicación juegan un papel importante cuando se trata de difusión. Bueno, ahora están las redes sociales, pero en su momento creo que tuvieron mucho que ver también con la difusión de la música de los Dalton, pero después como que los programas de la nueva ola son contados, ¿no?
Claro, hoy en día, pues, es como estábamos conversando con Charlie, a la hora que vuelve ahora, después que se reactiva todo, se reactivó la salsa, la cumbia, el merengue, sí, pero no se reactivó la parte que faltaba, que era la nueva ola. Sí. Y yo creo que cuando entramos nosotros, cuando nosotros regresamos, ahora en esta segunda generación que llamamos, porque, bueno, yo soy hijo, pues, ¿no?, de los fundadores, entonces entramos nosotros... Y muchos artistas de la nueva ola están volviendo gracias a que nosotros volvimos a abrir las puertas a la música de la nueva ola en esta época después de que pasó lo de la pandemia, todo esto, de verdad. Uh-huh. Y eso es lo que me hizo notar Charlie en una conversación que tuvimos. Charlie es mi primera guitarra y tiene razón. Y veo que artistas están volviendo otra vez. ¿Por qué? Porque los Dalton hemos entrado con fuerza, de verdad. Claro. Somos una competencia ahorita muy, muy fuerte, ¿no? Para, digamos, para otras agrupaciones o otros baladistas, ¿no?, que están aquí. Y tiene que ver, supongo, también estos programas de imitación que hacen revivir de alguna manera algunos artistas, algunos que han fallecido, otros que están en el retiro, otros que todavía se mantienen, pero con las voces frescas de pronto de los imitadores, que ayuda de alguna manera también a querer conocer a los originales, ¿no? Porque eso también, exacto, abre mercados para ellos mismos. Sí, exacto, ¿no? Por ahí se presentó un muchacho, ¿no?, imitando a César Ichikawa, me acuerdo, en un programa, pero no quedó, digamos, no llegó a la final, ¿no? Lo que pasa es que el grupo Los Dalton es un grupo. Sí. Entonces, muchas veces piensa la gente, dicen, no, o los que han pasado de repente por el grupo piensan que el cantante es el grupo, y no es así. La gente cuando quiere ver a Los Dalton, cuando nos contrata, contrata al grupo Los Dalton, no contrata a un cantante, ¿no? Uh-huh. Obviamente el original, el primerito, el fundador fue César Ichikawa, ¿no? Pero después el grupo es el que trabaja todos unidos para que esto salga adelante, ¿no? Pero cuando se contrata a un cantante, tiene que de alguna manera tener esas características de lo que era la voz de César Ichikawa. Claro, tiene que son tener difíciles, exactamente, ¿eh? Tiene que tener las características y después el poco a poco se va trabajando entre todos, claro, para que llegue a tener ya, digamos, lo más similar al estilo, más que todo, ¿no? Ajá. Porque de verdad, por ejemplo, en el caso de Hernán, llegó, tiene una voz espectacular, sí, lo he pero escuchado. Poco a poco se ha ido amoldando al grupo. O sea, poco a poco se va trabajando y eso mucho depende de Charlie, primera guitarra, de Mario, de todo el grupo, que van poco, nos vamos acomodando, ensayamos constantemente. Uno dice, no, pero si la canción ya se la sabe, todas las semanas ensayamos. Eso. Y dice, ¿pero por qué? Justamente por eso, para que cada vez salga mejor, para que cada vez se acople y el estilo no se pierda, ¿no? De las canciones innumerables que tienen los Daltons, ¿cuáles son las más pedidas aparte del Último Beso? Teme el amor, es un tema que la gente termina cantándola de pie y nos quedamos admirados. Y ahí tienen que cantar todos igual, sí, ¿no? Todos cantábamos. Después, Hombre Solitario, ya, que también es una que piden mucho. De repente tú me amas. Ajá. Nila, es una canción, es una balada, Nila, que nos la piden mucho, de verdad. Y una canción que te gusta a ti Black también. Is Black. Negro es negro, negro, black, ¿no?, black. También había otra, Gloria, me parece. Sí, Gloria también, ¿no?, que es la historia, es una historia, ¿no? Sí. Y todas estas canciones, te cuento, vamos a cantarlas el día de nuestro aniversario. Es el 29 y 30 en el Centro de Convenciones Bianca. Vamos a estar con los Iracundos de Uruguay, los originales. Y también dos invitados especiales, Carlos Bonifaz, Roberto Carlos, el imitador Roberto Carlos, y Tony Cam, el imitador de Sandro. También van a estar acompañándonos en nuestro aniversario. Y las entradas en Joinas pueden encontrarlas o en nuestras redes sociales, Los Dalton Oficial. Pero mira cómo son las cosas. La música del recuerdo, esta música de la nueva ola, nunca va a pasar de moda. Mm. Porque hablaste de Bonifaz. Yo lo he conocido en su momento como cantante salsero, cantante, ¿sí?, tropical, integrante del supergrupo de, ¿sí?, Lener Muñoz, fue a Trujillo. Mm. Y después cuando lo vi imitando a Roberto Carlos, porque ese es el mercado, porque la gente sigue gustando estas canciones. Es que estas canciones no tienen años, ¿no? No, y mira, y mucha gente me escribe y me pregunta, Fernando, ¿qué día se va a presentar Carlos Bonifaz? Porque quieren escuchar a Roberto Carlos. Claro. Entonces, porque su imitación es espectacular. Él canta igual. Y a veces lo comenzamos a bromearlo, porque yo le digo, oye, voy a empezar a cantar yo Roberto Carlos, le digo, para tener más contratos, y se ríe. Y yo voy a cantar la de los Dalton, me dice. Pero son esos monstruos de la música sí, latinoamericana, y en ese nivel y más están los, sí, Daltons. Siempre, sí, ha sido así. Sí, el viernes te estaba comentando, antes de la entrevista, que hemos estado con Django, con Marcos Yuna, de verdad, y más de 3.000 personas coreando nuestras canciones, felices, y el mismo Marcos Yuna
la hora que entró me felicitó y me dijo, Fernando, no pensé que la gente los quisiera tanto. No, o sea, yo sabía de los Dalton, pero me di cuenta ahorita, como la gente ha gritado, ha cantado, te felicito. Y entró pues él justo a cantar, ¿no? De verdad. Fernando, vamos a continuar con la música. Los Daltons están aquí en ¿Qué fue de tu vida? Parlantes reporteando. Y hoy hemos venido hasta la Alameda de 28 de julio, donde se viene desarrollando una feria de emprendimiento por el Día del Campesino. Así que si quieres enterarte más, acompáñame. Y así con buena música, ahora llegamos acá donde Karina nos va a contar más sobre estas artesanías en peluche súper lindas. Karina, bienvenida a Radio Nacional. Cuéntanos primero, ¿quién es la protagonista, nuestra artesana que hoy no ha podido estar? Bueno, la artesana en sí es la señora Gladys Yanarico. Ella es quien hace toda esta belleza, toda esta maravilla de tejidos, hecho en base a la auténtica lana de alpaca bebé. Estamos dando ahorita lo que es precio de feria, por decirlo así, para que el público pueda consumir y todo, ¿no? Estoy con Fortunato Ramos, él es músico y artesano. Bienvenido a Radio Nacional. Ah, muchas gracias, señorita, por esta entrevista. Cuéntenos sobre estas bellas instrumentos musicales que usted hace. ¿Qué variedad tenemos acá? Bueno, son instrumentos de nuestra cultura que nos han dejado nuestros antepasados, las ocarinas, las zampoñas, las flautas. Pero las shakshas también. Claro, las shakshas musicales que para como. Y yo fui músico primero, entonces yo mismo quería preparar mis instrumentos. Y así aprendí, pero ya después entré a la fabricación y ya tengo 35 años fabricando ya instrumentos musicales. ¿Cómo si queremos adquirir estos instrumentos? Sabemos que hasta el día de mañana, pero ¿alguna red, algún número? Me encuentran en Facebook como Instrumentos Ramos. Ayacucho también se hace presente en esta feria en marco del Día del Campesino. Yo estoy con Leonila, que va más de 20 años en la artesanía. Leonila, bienvenida a Radio Nacional. Bueno, nosotros nos dedicamos a la cerámica ayacuchana, hecho todo en arcilla, en barro.
pintado todo a mano. Mayormente son productos de decoración para el hogar, ¿no? Cuéntenos cuáles son los precios para que la gente venga corriendo hasta el día de mañana. Tenemos desde 5 soles, unos angelitos, de ahí unos nacimientitos de 20, toritos de igual, de 8 soles. Hay de variedad de precios. Recién ahora que nos estamos reintegrando, ¿no? al negocio, digamos, ¿no? Tienen que venir. Sí, siempre estamos yendo ya ahora a diferentes lugares. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonila. Estoy con el señor Pío Choque desde Puno. Señor Pío, bienvenido a Radio Nacional al programa A Todo Parlante. Muchas gracias, señorita. Nosotros desde Puno le traemos los granos andinos. Somos productores o primeros productores de la quinoa. Tenemos quinoa de color, la negra, la roja, la blanca y la quinoa especial, súper rico, la quinoa real chulpe. Y la verdadera. La verdadera y original. Tenemos quinoa instantánea, tenemos el famoso cañihuaco integral, el mejor antianémico que tenemos en el Perú. Y también tenemos los ricos helados de frutas. Los precios son al alcance de todo bolsillo. Muchas gracias a mis queridos hermanos de todo el Perú. Si no trabaja el campo, las ciudades no se alimentan. ¡Eso! Y con buena música nos despedimos de este Reporteando. Y ojo, no se olviden de apoyar a todos nuestros artesanos y artesanas. Y deseamos también un feliz día a nuestros campesinos. ¡Chau, chau! Oh, 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 oh. Nunca conocí una chica que me trate como tú, que pisara mi orgullo y se burlara como tú. Con tus risas y tus llantos solo causas mi inquietud. He pensado en dejarte y decirte solo adiós, solo adiós. De repente me amas y a tu lado debo estar. Mas si no me amas yo me tengo que alejar. Siempre que esto pasa y te quiero olvidar. De repente me amas y me tengo que quedar. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. En Nacional. No comprendo la manera que tú tienes de pensar. Debes pronto decidirte que así no puedo estar. Hoy me dices no te quiero, que te debo olvidar. Pero lloras sin consuelo cuando te voy a dejar, a dejar. De repente me amas y a tu lado debo estar. Mas si no me amas yo me tengo que alejar. Siempre que esto pasa y te quiero olvidar. De repente me amas y me tengo que quedar. Ay, 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 ay. En Nacional. Ay, 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 ay. En Nacional. ¡Vamos todos! ¡Oh! Amar a una mujer hasta que yo la conocí, no pudo ser y ella destrozó mi corazón. Yo ya caminé mil millas para ver si había alguien queriendo un nuevo amor. No lo encontré y yo quiero tener un gran querer.
crecer. Triste es llorar y yo solo quedé. Quedé así y pido para mí, yo quiero morir. Yo ya caminé mil millas para ver si había alguien queriendo un nuevo amor. No pudo ser y yo quiero tener un gran querer. Y yo quiero tener un gran querer. Y yo quiero tener un gran querer. Sin querer, yo he llegado al lugar tan recordado. El otoño, con su tristeza, tiende un manto de melancolía. Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados. Y también tus bellas promesas, solo quedan unas hojas viejas. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Ay, na, 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 na. Nay na 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 na. Estamos en ¿Qué fue de tu vida? Aquí en Radio Nacional, y esta remembranza, estos recuerdos con los Daltons, 58 años. Uno diría preguntar siempre ¿qué fue de tu vida? Pero no, ¿qué es de tu vida, Fernando? Porque el grupo sigue, ya adelantaste que hay presentaciones, que hay encuentros con otro gran grupo como es Los Iracundos, pero ¿quiénes actualmente forman, aparte ya de lo que nos has manifestado, con Hernán de Amores, que es el nuevo vocalista de Daltons, quiénes más están integrando esta agrupación? Bueno, Hernán de Amores en la primera voz, tenemos a Charlie Artriaga en la primera guitarra, tenemos a Mario Gutiérrez en el bajo, Lito Valencia en el teclado y en la batería el señor Félix Berenguel. Ajá. Hoy día hemos sido testigos de la manera como ustedes han hecho un acústico, y me parece que esto será motivo para que posteriormente también hagan shows de esta manera. Qué bien que se les escucha, maestros de verdad, en esta forma de hacer también música de forma más íntima, se podría decir. Sí, muchísimas gracias. Justamente es lo que queremos hacer, es varias canciones queremos hacerla en acústico, ¿no? Y es un proyecto que lo tenemos ahí, que ya, bueno, muy pronto va a haber sorpresas. O sea que nosotros lo iniciamos acá en Radio Nacional. Qué bueno, sí. ¿Eh? Adivinaste, Manuel, adivinaste. Bueno, vamos a hablar con Mario Gutiérrez también, de los integrantes de muchos años de los Daltons. ¿Qué tal, Mario? Bienvenido a ¿Qué fue de tu vida? Aquí en Radio Nacional. Buenas tardes. Estoy muy encantado de tu programa, de estar presente otra vez. Ya unos años atrás tuve el gusto de que nos entrevistara el señor Gasol, claro, gran actor nacional que tenemos. Y bueno, muy gustoso de estar acá presente otra vez en tu programa, en Radio Nacional, por cierto. Bienvenido, bienvenido, y que sean muchos años todavía, que siga acompañando a los Daltons, maestro, de verdad. Charlie Artiaga, presente. De nombre rockero, presente. Se nota, de los fuertes todavía. Sí, bueno, contento también como Mario de volver a prácticamente a nuestra casa, porque siempre veníamos casi seguido a entrevistas aquí.
Contento también de estar en esta etapa muy provisoria de los Dalton, que está camino, yo creo, a cosas mucho más grandes. Qué bueno. Estamos en esa, con esa seguridad y sobre todo con la experiencia de los años pasados, ¿no? Y ahora vamos a hablar con el vocalista Hernán de Amores. ¿Es tu apellido de Amores o te has puesto para tus fans? primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí en Radio Nacional. Y mi nombre real es Hernán Escalante. Ya. Mi nombre artístico es Hernán de Amores. Ajá. Así es. Yo recuerdo una canción, El Mil Amores, me parece que es de Dani Daniel. Así ustedes es. Ustedes que son experimentados, admiradores también de la música de antes. Había una canción de Dani Daniel, ¿no? Así es. Mil Amores me llaman, algo así, ¿no? Sí, precisamente el nombre lo opté porque yo, aparte de ser cantante, yo también soy compositor y compongo siempre temas al amor. Ya. Entonces quedó como Hernán de Amores. Tema, el amor, Fernando, ¿no? Así es. Tema. A ver. Un día cualquiera preguntará, ¿qué piensa todo Radio Nacional del amor? Amor. Amor. Oye, qué buenas canciones. Será motivo para que se queden con las ganas nuestro público oyente y vaya a verlos próximamente en un concierto en donde seguramente va a ser del agrado de todos, grandes, chicos, de todas las edades, ¿no? Ustedes saben, sí, son conscientes de esta manera de unir a las familias. Sí, sí. Es más, yo escucho a los Daltons por mi padre, ¿no? Y he sido fan de los Daltons de toda la vida. Entonces, para mí es un honor y un orgullo, pues, ahorita formar parte de esta gran familia, los Daltons. Pero, ¿cómo así tú relacionas esta admiración con la manera de cantar que tenía César Ishikawa? Porque se parece bastante, ¿verdad? Sí, así y es. Es difícil hacer lo, eso. ¿Eh? Lo que pasa es que la voz del maestro Ishikawa, yo la tengo acá en el corazón y en el cerebro. Ajá. Desde que tengo 5 años. Porque siempre han escuchado la música de los Daltons en casa. Entonces, yo cada vez que interpreto uno de los temas, me acuerdo cuando estaba con mi papá, con mi abuelita, claro, con mi familia. Lo que son las cosas, ¿no? Y sí, eso es lo que hace la música de los Daltons, Fernando, porque esto, creo yo, sienta precedentes también en lo que debe ser la constancia. Mira, 58 años. Exacto, y 58 años cantándole al amor, ¿no? Como siempre, ¿no? Y la música siempre queda, como te comenté, ¿no? De generación en generación, porque es una música, es tan bonita, porque son historias. Si uno se pone a escuchar los temas, cada tema es una historia diferente. Sí. Entonces, por eso es que queda en la mente de las personas y en el corazón, ¿no? Y perdura con el tiempo. Ahora, Hernán habló de que es compositor, pero ¿han pensado ustedes, sí, las canciones del recuerdo son pedidas, las más valoradas, pero en alguna oportunidad han pensado también grabar con nuevos temas? Claro, con la característica de la guitarra, la voz, la batería de los Daltons. Claro, exacto. En el proyecto están grabar nuevos temas, temas de composición de Hernán y algunos otros por ahí. Está en el proyecto de los Daltons, pero todo que tiene que ser paso a paso. Ajá. Nosotros desde que regresamos tenemos recién 1 año. Gracias a Dios la gente nos ha recibido súper bien, de verdad. Es más, nos quedamos sorprendidos del cariño del público y de la aceptación que hemos visto, no solo en las personas de la generación de los Daltons, sino en los hijos y nietos. Entonces, el siguiente paso ya vendría a ser la composición de temas nuevos, ¿no? Pero hay que ir con calma, paso a paso, y no apresurarnos para que todo salga bien. ¿Por qué? Porque no solamente es grabar un tema, es como siempre menciona Hernán, es daltonizar el tema. Eso, ¿no? ¿No? Claro. ¿Qué es daltonizar el tema? Yo les digo así acá a los maestros, a mis hermanos, yo les digo, yo compongo el tema, la letra, la música, con la guitarra, y ustedes se encargan de daltonizarlo, claro, de darle ese darle toque. Darle los toques, ¿no? De darle ese toque. El estilo Dalton. Así es. Lo mismo, la idea sería, en adelante, si temas nuevos, tener varios temas propios. Claro. Y y lo bonito es que mantenga el mismo estilo, ¿no? Por ahí, de repente, fusionar un poquito con el pop, modernizar con, claro, los instrumentos de ahora, pero que escuches y diga, oh, son los Daltons. Nos imaginamos que esto implica también que los mercados sigan abriéndose, muchos lugares donde viajar. Eso, claro, de es. Alguna manera implica, sí, mayor responsabilidad también con lo que
no solamente los adultos, los que ya no lo son tanto, sino también los jóvenes quieren escuchar, ¿no? Exacto, ampliar el, la parte del público. A nuestro público querido, que igual siempre son de todas las generaciones, pero yo estoy seguro que con estas sorpresas que tenemos preparadas para todo el público van a estar muy contentos con lo que se viene. Y en ese sentido, Fernando, ¿qué opinas de la actual música, de aquella que le gusta a los jóvenes y de estos ídolos que son multimillonarios con una sola canción? Bueno, cada época tiene sus ídolos. Hay que ser justo, ¿no? Entonces, pero hay ídolos y hay ídolos también. Ay, claro. Ahora, en gustos y colores tampoco, claro. no han escrito los autores. Entonces, bueno, hay gente que le gusta mucho la música actual, los cantantes actuales, y hay muchos jóvenes que les gusta de nuestra música también. Yo tengo seguidores, nosotros tenemos en nuestras páginas, tenemos Facebook, Instagram y tenemos TikTok. Y en TikTok, que es una red básicamente para jovencitos, pues tenemos más de 10.000 seguidores, de verdad, y nos escriben de 22 años, señorita, uy, a mí me gusta mucho su música, yo no sabía que tenían TikTok, porque mis papás escuchaban su música, y a mí me encanta la música que ustedes tocan, ¿no? Y de verdad, entonces, no solo escuchan, digamos, la música actual, sino también escuchan la música romántica, que es la que hacemos nosotros. Pero van a ver, ustedes cuando pongan esta canción, Black is Black o Negro es Negro, en TikTok, van a rayar, y en este acústico maravilloso que han hecho aquí en Radio Nacional. Sí, sí, sí. Si te cuento como una anécdota, yo la música para mí es una terapia, ¿no? Yo soy médico. ¿Eres médico de profesión? Así es. ¿Sí? Especialidad de nutrición humana. Ah, mira. Y he empleado, por ejemplo, tuve un paciente, una amiga que su papá lo acababan de operar y ya estaba en casa, pero estaba todo adolorido y en verdad muy triste por el dolor, supuestamente, ¿no? Y su hija le dijo, ¿pero tú has escuchado a los Dalton? Sí, le dijo. Hernán es el nuevo vocalista del grupo. ¿De verdad? Me dijo, sí. Y le regalé en ese momento, le dije, con su permiso, le voy a regalar una canción. Le dije, le canté un pedacito del último beso. Anda a ver cómo la cara le cambió a mi paciente. Me imagino. Lo dejé sonriente, lo dejé contento y me dio, en verdad, es una bendición. ¿O sea, a capela? Sí. ¿Sin guitarra, nada? Sin guitarra. Pero acá tiene dos guitarras, ¿no? Así es. ¿Cómo fue? ¿Ya? ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltas dar del carro salí, por un momento perdí la razón. Al despertar hacia ella corrí y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está el Señor. Él ha querido separarnos hoy, abrázame fuerte porque me voy. Así la abracé y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque me la quitó el Señor. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Daltons, ¿qué fue de tu vida? Están aquí en Radio Nacional, temas inolvidables, temas que siempre serán los preferidos del público donde vayan. Y claro, 58 años y tienen que ser muchos más todavía, Fernando, ¿no? Claro, esperemos que sean muchísimos más. Y justamente para celebrar este aniversario, estamos, pues, el 29 y 30. ¿Dónde, Hernán? Centro de Convenciones Bianca de Barranco, con quienes, con nuestros homólogos de Uruguay, los grandes iracundos. Será en Joinas. Será un concierto inolvidable, donde vamos a poner
todo el corazón, como siempre. Qué canciones, qué cantidad de temas, ¿no? Para quedarse toda la noche. Así es. Nos ha pasado en una oportunidad que tuvimos que hacer 4 horas de show. Imagínate, 4 horas, 2 horas y de ahí 2. No, sí. Lo que pasa es que eran 2 lugares, pero eran muy cerca. Terminamos 1 y 4 horas cantando. Imagínate. Y de verdad, podíamos haber cantado las 4 horas los mismos temas y no repetir uno. Bueno, lamentablemente el tiempo nos gana. Queremos agradecerles bastante, maestros, Mario, Charlie. De verdad, un gusto que estén aquí. ¿En qué fue de tu vida? No será la primera. Los esperamos muchas veces también que vengan por aquí y que siga la música de calidad, ¿no? Gracias, de verdad. Gracias, Hernán. Buena voz, ¿ah? Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Feliz yo. No, muchas gracias a ti. Ah, y ultimito. Estamos haciendo una temporada en Bar 122 en Jesús María. Todos los últimos viernes de cada mes estamos haciendo Viernes de Recuerdo con los Daltons. ¿Dónde? Aquí en Jesús María, en Avenida Cuba 1200, bar 122. Todos los últimos viernes de cada mes, ya no hay que irse muy lejos. Van a Jesús María, ahí están los Daltons. Ya saben, los Viernes de Recuerdo. Gracias, muchachos. Gracias, de verdad. Gracias por la buena música que siempre hacen. Nos vemos aquí en Radio Nacional del Perú. Esto fue ¿Qué fue de tu vida?